Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Ustedes amanecieron bien? ¿Seguro? Sin luz, me dijeron por allá. Me dijo Nati, porque no hay mucha gente aquí en el estudio. Antes era un gentío, ¿verdad, Kelly? ¿Ah? Había un camarógrafo en cada cámara. Uno, dos, tres camarógrafos, me acuerdo. ¿Sí? Dos allá, más el productor, la recepcionista. Y pare usted de contar. Bueno, Nati está detrás de cámara. También está detrás de cámara, atendiendo incluso hasta los borrachos que llegan. No, mentira, Kelly. Está Kelly Ernesto atendiendo pues el audio y también pues las imágenes. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit. Ah, Iván Ortiz pasa de vez en cuando. ¿Sí? Y nos dirige el señor Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a tener como invitado al flaco Carlos Lucero, el Ed Gordo, Carlos Lucero de Fuerza Vecinal, va a estar con nosotros acá en Desayuno de Noticias. Kelly Ernesto, pendiente allí. Hoy es 24 de febrero de 2022. Un día como hoy nació Lourdes Sánchez, colega periodista. Saludo para Lourdes. Hoy en su cumpleaños. No decimos la edad. Leía por ahí alguien que escribía, ¿cómo voy a confiar en una mujer que dice su edad? Sí. Bueno, cada quien es libre de hacer con sus edades lo que crea conveniente. Vaya un saludo para ella, para Lourdes Sánchez. No he dicho que la dice. Hoy es 24 de febrero de 2022. Le repito, nuestro invitado es Carlos Lucero. Vamos a ver qué nos dice Vinicio Romero Martínez y su libro que celebramos hoy. Se suicidan en Río de Janeiro Estefan Sey y su esposa en 1942. Y los bajos llanos occidentales del estado Apure, entre los ríos Sinaruco y Capanaparo, son decretados Parques Nacionales de Venezuela en 1988. Qué bien suena ese Capanaparo, ¿verdad? El 24 de febrero de 1782, Juan Vicente Bolívar, Martín Tovar y el Marqués de Mijares, en carta al precursor Francisco de Miranda, le ofrecen su ayuda para lograr la independencia de Venezuela, rogándole que venga a contribuir con la libertad de su patria. Y el 24 de febrero de 1811, el Ayuntamiento de Maracaibo elige al abogado y político José Domingo Ruz como representante de la provincia ante las Cortes Extraordinarias de la Monarquía Española. Y el 24 de febrero de 1831, José Antonio Páez escribe al general Rafael Urdaneta contestándole sobre el anuncio de que este le hace la muerte del libertador. Murió el general Bolívar, según usted me dice, y yo había sabido su conducta particular para conmigo. Me lo hizo colocar en la clase de un amigo. Sus obras como hombre público me lo hicieron ver como un hombre extraordinario y no he podido saber su fallecimiento sino con un sentimiento profundo. Dijo Páez. 24 de febrero de 1854, muere en Bogotá Daniel Florencio Oleari, natural de Irlanda, sumado pues a la causa patriota desde que llegó a Venezuela en 1818 con la expedición que organizó en Inglaterra el coronel Wilson.
Y el santoral para hoy, 24 de febrero de 2022, es el siguiente. Hoy es día de San Matías, Sergio, Primitiva, Lucio y Modesto. Lucio bueno, Modesto Córdoba, Primitivo Goitía, Sergio Medina Valdés y Matías. Saludos para todos. Hoy los que están celebrando el día, pues, de su santo. Vaya, pues, un saludo para todos ellos. Y que nosotros aquí en Desayuno de Noticias los estamos enviando un caluroso saludo de felicitación por la celebración del día de su santo, el día de su nombre. Falta un minuto para las 6:50, son las 6:49. Esto es Desayuno de Noticias. ¿Y vamos a ir con quién? Vamos a ir con nuestros patrocinantes. Comenzamos con el Dojo Mizukan de Simón J. Petit, el maestro Johnny Aguilar de la Ryu Kaizen en Chicay, Venezuela. Allí están, pues, en el Unicentro Plaza. Eso es disciplina, respeto en el Unicentro Plaza. Al ladito de Digitel tenemos el Dojo Mizukan. Las clases, pues, están abiertas para todos ustedes, para que su niño vaya al karate, que es disciplina, es respeto. Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando, y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección, Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo, Vista Óptica Díaz. Brokisu. ¿Qué Brokisu? Son productos químicos, servicio y suministro, productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí señor, para trabajar la jardinería y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Prokisu, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, señor. Tenemos ofertas especiales en Prokisu. Diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Prokisu. No te engañamos. No, señor. En Prokisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Pixel, ¿ya fuiste a Pixel? ¿Ah? ¿Qué estás esperando? Allí te aconsejan. En Pixel. Ahí está Douglas. A la puerta. En Pixel. Y allí en el Unicentro Plaza no solamente consigues teléfonos, también consigues el café, consigues un sándwich, que eso está soñado, hermano. Y las ofertas. Los desayunos. 1.50 cada uno. Cafezote, también allí, en Pixel, la empanada frita o la empanada asada, también te consigues allí, por supuesto, las clases de yoga, consigues también, por supuesto, las clases de karate,
con el sensei Simón J. Petit. Pregunta por las clases, Kelly Ernesto. ¿Sí? Vamos con los titulares, últimas noticias. UNICEF considera preocupante situación de los migrantes de Venezuela. La ONU construirá albergues temporales para venezolanos en Colchane y Iquique. Venezuela se restea con Rusia. Veamos el Universal. Bombardeos rusos despiertan a Ucrania en medio de una oscura y tensa madrugada. Estalló la guerra. El mundo entero se mantiene en la expectativa sobre cuáles serán los próximos pasos que dará Ucrania. Jefe de la ONU exhorta a Putin a detener lo que podrá ser la peor guerra desde el inicio del siglo. Sirenas de alertas de bombardeos en Lviv, en el oeste de Ucrania. El presidente ucraniano llama a sus ciudadanos a la calma y activa ley marcial. Me disculpe, pero nadie puede tener tranquilidad. Entre colas, refugios en el metro y caos viven los ucranianos primeras horas del avance militar ruso. Plan Carnavales Seguros, Bioseguros y Felices 2022 comenzará este miércoles. El INAT autoriza una nueva frecuencia de vuelos entre Venezuela y España. Plantean activar una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Adultos mayores protestarán frente a sede del Seguro Social a nivel nacional. Sector universitario realizó tuitazo en demanda de mejoras a jubilados y pensionados. Vamos a ver. Por acá. Veamos. Líder en deporte. Atlético y United definirán cuartos de final en Old Trafford. Será expulsado del Abierto Mexicano por conducta violenta. Junior Sosa, con Henry Blanco las cosas serán distintas. Hablando de La Guaira. Génoves, estoy listo para lo que sea. ¿Qué necesita el equipo? Y los Yankees todavía no están definidos en el campo corto en el 2022. Lever había comenzado en la segunda base. Ronald Acuña sigue trabajando a tope para 2022. Edu Bray Ramos firmó con Kentucky en la Liga de Atlántico. Wilson será coach de los Senadores. Y los Leones del Caracas tendrán nuevo presidente. Sí, señor. Torneo de apertura de la Liga Fútbol Playa 1 inició a todo tren. Liverpool a un paso del liderato. Salzburgo en alerta por brote de COVID-19. Vamos a ver si logramos abrir un portal del Estado Falcón. A ver. Aquí buscamos. Aquí está Notifalcón. Vamos a ver si logramos abrir Notifalcón. Faltan 3 minutos para las 7 de la mañana. Y por acá. Ucrania rompe las relaciones diplomáticas con Rusia. Más de 6.000 efectivos activos en dispositivo Carnavales Seguros 2022. Se inició en Adícora el operativo. Equipo de Azul ejecuta jornada extraordinaria de recuperación. La seguridad estará garantizada en Miranda durante Carnaval. Venezuela registró 391 nuevos contagios de COVID-19 este 23 de febrero. El INAT autoriza una nueva frecuencia de vuelos entre Venezuela y España. Los bancos no van a trabajar el lunes, el martes tampoco. Así que tome sus previsiones. Familiares confirman muerte de Zuliana al cruzar la selva del Darién. Marine Carolina Castellano Suárez, de 26 años. Orden de captura contra el sujeto que abusó de una niña de 3 años en Guárico y difundió el video, Dios mío.
este es un monstruo. Primero el abuso de la niña y luego difundir el video. Incautan 450 paneles de cocaína en Falcón. Perro Calientero engañó y violó a una mujer con enanismo en el Valle. Otro monstruo más. Vladimir Zelensky anunció este jueves que Ucrania ha roto las relaciones con Rusia. Encarcelado tres venezolanos por robo y apuñalamiento mortal en Chile. La Casa Blanca dice que bajo ningún escenario enviará Biden tropas estadounidenses a luchar en el territorio de Ucrania. Esto es Desayuno de Noticias. Carlos Lucero, de Fuerza Vecinal, está pues con nosotros hoy en Desayuno de Noticias. Vamos a ir a publicidad. Ya regresamos con más. Hoy es 24. Ya venimos. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Se acerca el más divertido y mágico evento para los niños de Paraguaná. Fiesta Kids, teatro infantil, videojuegos, inflables, piscinada, dulces, golosinas y mucho más. Un fin de semana de pura diversión infantil en Lidotel Paraguaná los días 26, 27 y 28 de febrero. Entrada libre al presentar tu factura de compra de nuestras tiendas aliadas. No puedes perderte Fiesta Kids. 3 días de pura diversión infantil. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Recuerda que nuestro invitado es Carlos Lucero, Fuerza Vecinal. Que por cierto, hay una cantidad de gente escribiendo cosas por las redes. Yo creo que están locos. Carlos Lucero ha venido este año conmigo. Estamos en el mes de febrero, ya finalizando. Que yo recuerde, creo que ha venido una vez. Sí, por Fuerza Vecinal. Además, la agenda la maneja uno aquí, como uno le parezca. Además,
que la mayoría de esos carajos son reyes del teclado, esos que están criticando. ¿Sí? No son capaces de venir a un programa. ¿Sí? ¿Qué te puedo decir? Eligia Lugo, saludo para Eligia Lugo. Buenos días, gracias Señor por este nuevo día de vida que me está regalando. Bendice a mi familia, a mis amigos también. Alguien me escribe una queja por acá. Los carrucheros cambiaron el negocio del agua por la chatarra. No dejan nada que se les atraviesa. Eso es verdad. Se llevan absolutamente todo. No son los chatarreros, sino los arrasadores. Saludo para Victoria Díaz. Luis Ortega, buenos días Luis, ¿cómo estás tú? Claro que sí. Saludos. Hoy en Desayuno de Noticias, Carlos Lucero de Fuerza Vecinal. Señor. Son las 7:05. Recuerde, Carlos Lucero va a estar con nosotros. Saludos para José Luis Reyes, el amigo José Luis Reyes. Richard García, Despertar de Noticias. Vamos a revisar Despertar de Noticias. En sucesos, Fiscal General Sahata ha informado que existe orden de aprehensión contra Aníbal Junior Suárez, quien presuntamente habría difundido un video abusando sexualmente de una niña de 3 años en Valle de la Pascua, estado Guárico. Asesinado oficial jefe de la PNV al sur de Valencia. Retuvieron 12 candoles en Anaco con tuberías petroleras. Niña venezolana fue abusada y asesinada en Colombia. Incautan media tonelada de cocaína en Píritu. Zuliana murió cruzando selva de Darién. Colombia extraerá a capo venezolano a Estados Unidos. Incautan media tonelada de cocaína en Píritu. 450 panelas fueron incautadas ayer en horas de la tarde en el fondo Los Bolos, propiedad del expresidiario Hurtado, ubicado en Sabanas Altas. Colombia extraditará a Estados Unidos a presunto narco falconiano, mejor conocido como Conejo Zanahoria. También tendría sus nexos con bandas ligadas al narcotráfico que opera en el municipio Píritu. Exigen liberación del fotógrafo paraguanero Carlos de Viais, quien voló dron cerca de la refinería de Amuay. De Viais lleva más de 3 meses en manos de DGCI en Caracas. Dos mujeres se caen a golpes en plena calle en Coro. Al parecer eso tenía un lío amoroso y se agarraron por las greñas en la avenida del tenis cerca del hospital Van Grieken. Un chispazo en un vehículo estacionado en un garaje destruye una vivienda y ocasiona daños a 2 vehículos en la calle Panamá, entre Comercio y Cuba de Punto Fijo. Aparentemente esto fue tremendo, ¿no? La casa quedó totalmente quemada. Alcalde Abel Petit ofreció récord de gestión en Carirubana. Conce los taques, programa sesiones especiales de marzo. Punto Fijo ya tiene mini reina de belleza 2022. Hoy eligen a las mujeres más bellas del municipio Carirubana. Municipio Falcón inicia los carnavales con la elección de la reina. Y con un aumento del 25% de funcionarios con respecto al carnaval 2021, Falcón blinda sus festividades para este 2022. Y este viernes en la Plaza Bolívar de Pueblo Nuevo eligen a la reina del municipio. Hoy surten de combustible los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6. 5 y 6 tocan hoy, señores, en las placas. Así que usted pendiente, 5 y 6 hoy, mañana 7 y 8. Y así, sí señor, son algunos de los titulares que tenemos en Despertar de Noticias. Así que, saludos. Sí señor. El Toyo Mizucán, usted quiere que su hijo pues sea un hombre con autocontrol, igual en el karate, se lo aconsejo yo. Eso es disciplina, es respeto, es para las relaciones unipersonales, todo eso, para todas esas cosas te ayuda este arte marcial. Estamos en el Unicentro
Plaza. Allí está el dojo Mizukan con el sensei Simón J. Petit y el maestro Johnny Aguilar de la Ryukai Senchikai, Venezuela. Dojo Mizukan, karate, ¿sí? Disciplina, respeto. Qué hermoso ese camino, el del karate, señores. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene, el Villamar Suite, para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí, tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus, todos a cuidarnos, a querernos, es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista Óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. En la Avenida Ecuador, entre Comercio Arismendi de Punto Fijo, los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz padre, Carlos Díaz hijo, esperando. Y Jocelyn y los muchachos, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de Vista Óptica Díaz. Vámonos para allá, te repito la dirección. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arismendi de Punto Fijo. Vista Óptica Díaz. Borokisu. ¿Qué? Borokisu. Son productos químicos, servicio y suministro. Productos de limpieza, de aseo personal, artículos de ferretería, venenos, insecticidas, para acabar con los animales rastreros, con las ratas, sí, señor, para trabajar la jardinería. Y la mejor atención del equipo de Arturito Carrero Mujica, Jorgelina y los muchachos te esperan allí en la urbanización Altamira, pegadito a la avenida El Periodista. Allí tienes a Prokisu, deja de estar llevando agüitas perfumadas para la casa. No, 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 señor. Tenemos ofertas especiales en Prokisu, diga que va de mi parte. Tenemos descuentos en esta oportunidad en Prokisu. No, no te engañamos. No, señor, en Prokisu, lo mejor. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Sí, señor, en Pixel, usted busque consejo, busque un buen consejo allá en Pixel, que me lo aconsejen bien. Ahí está Douglas, Pixel. Si quieres tomar un cafecito negro, un cafecito con leche, una empanada frita o asada, o unos sándwiches, eso no juega en carrito. Allí en Pixel, en el Unicentro Plaza. ¿Quieres también practicar karate? Ahí está mi hijo, el sensei Simón J. Petit, en el dojo Mizukan, el Unicentro. Plaza, no pierdas más tiempo. Señor. Saludo para Rosa Manaure, siempre pendiente de nosotros. Saludo para ella, para Rosa Manaure. Sí. Faina Veda, el abogado Faina Veda. Se escribe, buena es la sal, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la sazonaréis? Que no falte entre vosotros la sal y vivid en paz unos con otros. Que es Mateo, este pasaje de la Biblia que nos envía hoy, Fay Naveda, saludo para él, a través del 0414-682-2382, sí, señor. Vamos a ver qué tenemos aquí, y por acá, lo que pasa es que están entrando todos los mensajes. Están hablando de una persona desaparecida. Víctor se llama. Una fotografía que no podemos mostrar aquí. O sea, vamos a mostrar porque tengo que enviarla para allá y tal, pero no porque tenga nada malo. Y hoy hay la final de la Copa Ciudad de Punto Fijo. En homenaje al profesor Julio Castro. Profesor Julio Castro es amigo mío. Desde que estudiaba en Maracaibo, el Papa Julius, ¿sí? La copa es en homenaje a él. Vaya, nuestro
saludo para él. Kelly, sí voy hoy. Kelly, el mensaje de Kelly acaba de llegar en este momento. Sí. Martí Hurtado, ¿viste lo rápido que están llegando los mensajes? Esto es desayuno de noticias, luego análisis. Operación militar en el Donbass. Rusia luchará por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Inicia la operación militar sobre Ucrania. Sí, señor. En el este de Ucrania. Algunos le están poniendo nombre por allí, yo no sé si eso será cierto. Pero esa es la noticia del día. Vamos a ir a publicidad, al regreso estará conversando con ustedes y nosotros Carlos Lucero, de Fuerza Vecinal. Vamos y venimos. Inicio del espacio publicitario. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Por más de 51 años, el Hong Kong sigue siendo el rey de su economía. En todos los pasillos está presente el legado de trabajo y esfuerzo del Chino Lai. Charcutería, carnicería, panadería, restaurante y múltiples promociones en víveres y en nuestra área de perfumería. El Hong Kong, calle Comercio de Punto Fijo. Síguenos en Instagram, @supermercadopisoHK. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de regreso en Desayuno de Noticias, hoy conversando con Carlos Lucero en el segmento de entrevistas de Fuerza Vecinal. Bienvenido, Carlos. Y yo decía, hacía un comentario, y yo voy a sacar bien la cuenta para decirles exactamente los días que ha venido Carlos Lucero, pero lo voy a hacer porque a mí me provoca, no porque yo tenga que darle explicación a un grupo de personas que dicen cosas por ahí. No, señor, no tengo por qué darle explicaciones. Cuando más de una vez esas personas, por cierto, muchas de ellas en la oposición, o la mayoría en la oposición, no son capaces de venir nunca a un programa. Pero es que no me invitan, es que yo me canso de invitarlos. Y después los aportes que hacen en los programas no sirven para un carajo. Entonces, ¿para qué los va a invitar uno? Fin del comentario, caso cerrado. Carlos Lucero con nosotros en Desayuno de Noticias, Fuerza Vecinal. Ya había estado con nosotros en otra oportunidad con Fuerza Vecinal. Primero, ahora sí me recordé las cuentas. Enero y luego cuando Fuerza Vecinal también pues ha estado en Desayuno de Noticias, Carlos Lucero. Carlos, ¿cómo te ha ido con el nuevo movimiento? ¿Cómo van las cosas? Y sobre todo ahora que veo a un gentío diciendo por allí que hay que organizarse para el 2024, para las elecciones. Eso no es nada nuevo.
y tampoco son nuevos los candidatos que veo también por la calle, por allí, que algunos aspiran a ser, estar entre los candidatos a gobernador otra vez. Los mismos bolsas de siempre, los mismos carajos que dicen, yo tengo no sé cuántos votos y a la hora de contarse no tienen a nadie, ¿sí? Tienen los mismos grupitos y crean las mismas divisiones dentro de la oposición y el gobierno vuelve a ganar. Así de simple. Es una matemática fácil. Si usted no tiene votos, simple y llanamente, ¿qué Carrizo hace participando en una elección y dividiendo además? ¿Cómo ves el panorama, Carlos? Bueno, muy buenos días, Epifanio. Muchísimas gracias por esa deferencia, por ese apoyo que siempre nos has brindado. Apoyo que no hemos ganado con trabajo, ¿no? Nosotros en política nadie nos ha regalado nada. Nosotros hemos hecho base a nuestro esfuerzo, base a nuestra constancia, en base a nuestro trabajo político. Tenemos el reconocimiento, pero también tenemos el odio, la envidia, la mala intención de mucha gente, ¿no? Y qué triste que sea desde lo interno de la alternativa democrática, desde donde, no de la alternativa democrática, porque de verdad que hay que salvar al equipo de la alternativa democrática que está trabajando efervescentemente para cambiar las cosas, sino que sean algunos personeros, muchísimos fuera del país, muchísimos que no se atreven a dar la cara, muchísimos que no se atreven a decir lo que nosotros decimos, muchísimos que le molestan que nosotros digamos con la fuerza moral con la que decimos las cosas, pero lo vamos a decir adentro y lo vamos a decir afuera. Porque como lo hemos dicho, nuestra bandera siempre ha sido y nos ha hecho ganar el respeto y el odio de mucha gente, es porque decimos las cosas tanto dentro de la alternativa democrática como se la decimos a quienes están encargados o a quienes se han encargado de destruir el país. A esa gente, hermano, nosotros le decimos, vengan, trabajen, atrévanse, tengan la gallardía de hacer las cosas que nosotros hacemos, tengan la gallardía de decir las cosas que nosotros decimos, tengan la gallardía de enfrentar las cosas como nosotros las enfrentamos, con nombre y apellido, sin medias tintas, con nombre y apellido decimos las cosas y vuelvo y repito, eso nos ha traído el respeto de mucha gente que en su gran mayoría está allí y el disentimiento, el pensamiento malintencionado de algunas personas que desde el extranjero montan laboratorios para tratar de destruir lo que está en la calle. Gracias a Dios son más los que nos apoyan que los que nos critican. Los que nos critican es porque tocamos sus intereses, los que nos critican es porque se sienten aludidos con la fuerza por la que decimos las cosas. Los que nos critican es porque lamentablemente no comparten con nosotros nuestra manera de decir las cosas porque le toca a ellos sus intereses personales. Nosotros venimos con la intención de moralmente decir las cosas tanto al gobierno como a algunos personeros de la oposición que desde el extranjero tratan de desprestigiar, que desde el extranjero tratan de malponernos, pero gracias a Dios tenemos claro quiénes son nuestros enemigos, quiénes son nuestros aliados y hacia allá vamos a enfocar nuestro trabajo sin perder tiempo con estos personeros ni darle calibre para que ellos puedan seguir destruyendo. De verdad que desde Fuerza Vecinal nosotros hacemos el llamado de atención a esas personas a que reflexionen y que, bueno, vamos para adelante, hermano, vamos para adelante. De verdad que nuestro eslogan es trabajar por lograr los cambios en el país, trabajar por lograr los cambios en nuestro municipio y trabajar por lograr los cambios en nuestro estado Falcón. Carlos, y yo veo que el hecho de que estés en otra organización, ahora como que ha molestado un poco más, como que ha generado una serie de roncha. Entonces, no sé qué, si no hay proceso eleccionario en este momento, o es que Carlos Lucero le está quitando algo a alguien. Hay cosas que yo no termino de entender. ¿Por qué esa rabia con Carlos Lucero? Tú no eres perfecto, tú tienes muchos defectos. Por supuesto. Tú tienes una cantidad de defectos que yo mismo, que tanto Martí como yo te hemos criticado y te hemos dicho cosas porque somos amigos tuyos. Claro. Pero como otra persona también tienes virtudes y defectos. Entonces por eso yo no entiendo. Sales de un partido donde prácticamente no te dieron oportunidades y eso no es un secreto para nadie. Eso lo dije yo por aquí unas cuantas veces. Lo dijimos por aquí por Desayuno Noticias, lo dije por la radio. Lo dije por todas partes, no me escondí para decirlo, esa verdad.
Entonces ahora que te vas a una organización, es como una hazaña, una cuestión, ¿no? Mira, Epifanio, porque yo puedo entender al gobierno porque lo critica con furia, lo critica siempre con, pero que tus mismos compañeros tomen esa actitud, yo no lo entiendo. Mira, Epi, porque están sintiendo el calientico. Están sintiendo el calientico. Nosotros venimos con la intención de organizar a la gente diciéndole la verdad. Muchos se sienten aludidos, y vuelvo y repito, porque andamos en la calle organizando a nuestros equipos con la verdad, diciéndole a la gente que sí podemos cambiar las cosas con trabajo y que el trabajo, la cosecha de ese esfuerzo que la gente tenga, que lo que vaya a cobrar aquí dentro de Fuerza Vecinal va a ser la cosecha de lo que sembró. Fíjate, nosotros no andamos aquí con intenciones de inquistarnos popularmente para salir a destruir nada. Mira, son más de 100 dirigentes que ya están sumados en el municipio Carihuana con los que hemos hablado para sumarlos al equipo de la fuerza a la fuerza vecinal. Son gente de todos los sectores, son gente de todas las edades, son profesionales y son gente de los sectores comunitarios. Nosotros venimos con la intención... Eso te quería preguntar, si Fuerza Vecinal tiene que ver con el nombre del perfil de la persona que va a entrar o... ¿Ustedes cómo se Nosotros dice? Ahorita, Epifanio, estamos en un proceso de promoción y de apertura a todas las personas que quieran cambiar las cosas en Venezuela. El único requisito que tú necesitas para militar, para trabajar, para organizar, para promover Fuerza Vecinal, es que tengas las ganas de cambiar las cosas en el país, que tengas las ganas de cambiar las cosas en el Estado y que tengas las ganas de cambiar las cosas en el municipio Carihuana. Es el único requisito que estamos pidiendo. No estamos pidiendo título, no estamos pidiendo nombre, no estamos pidiendo estatus dentro del partido político. Estamos pidiendo es ganas de convertirte en protagonista del cambio. Ganas de convertirte en abrirles las puertas, en ser actor, en ser una llave para abrir las puertas para el regreso de nuestras familias a Venezuela. Ganas de querer cambiar las cosas en Venezuela de manera pacífica, cívica, democrática y organizadamente. Gana de querer cambiar esa realidad de ser una mayoría desorganizada en convertirnos en una mayoría organizada. Esos son los primeros requisitos que estamos pidiendo dentro de Fuerza Vecinal. Y no hemos hecho el trabajo porque se nos ha hecho fácil, Epifanio, porque la adicción ha sido voluntaria. Es muchísima la gente que nos ha llamado pidiéndonos que vayamos a conversar con ellos. Estamos haciendo política no de WhatsApp. No estamos haciendo política de Instagram, no estamos haciendo política de Facebook, estamos haciendo política de roce, de conversación, de lo que hemos denominado dentro de Fuerza Vecinal la operación Teta. Llevarnos una tetica de café, llevarnos una tetica de azúcar, llevarnos un botellón, un litro y medio de agua y sentarnos a conversar con la gente en un compartir ameno, explicarle cuál es la situación, explicarle cuál es el plan y explicarle cómo queremos realizar ese plan. A muchos no les gusta, bueno, salgan a hacerlo. Nosotros ahorita no estamos en campaña, nosotros ahorita no estamos promoviendo candidaturas a alcalde, nosotros ahorita no estamos promoviendo candidaturas a gobernador, nosotros no estamos ahorita promoviendo candidaturas a diputados, a concejales, estamos promoviendo organización vecinal, estamos promoviendo la organización de la Alternativa Democrática para que en procesos de primaria, que ya ahorita todo el mundo anda hablando de primaria, pero es porque la bola dentro de la Alternativa Democrática se está haciendo muy grande, que está siendo promovida por Fuerza Vecinal, que está siendo promovida por los liderazgos de las comunidades, que está siendo promovida por los liderazgos sociales, se está convirtiendo tan grande que los está obligando a hablar de primaria, los está obligando a tratar de renovar su liderazgo, pero creo que ya la iniciativa estaba en la calle, y estaba en la calle en el conjunto de la gente que no se caló, que no digerió lo que pasó ahorita en noviembre, que está buscando unidad, pero una unidad verdadera, una unidad no de colores, no de siglas, no de repartición, una unidad con los sectores sociales del país que habida cuenta son los que están llevando el atropello de no ponernos de acuerdo dentro del gobierno, de no ponernos de acuerdo dentro de la oposición, y terminan ellos siendo arrollados por las torpezas de los dos sectores. Nosotros estamos hablando con claridad, por eso te digo, no les gusta a alguno, a otros les gusta, pero es jamás los que les gusta que los que no les gusta. Y ha sido sorprendente cómo ya podemos decir de que estamos sin salir todavía de la península de Paraguaná. Fuerza Vecinal tiene ya 10 municipios, por lo menos con promotores de gente que se ha venido queriendo sumar a esta alternativa porque cree
que con gestión, cree que con una realidad, cree que siguiendo los nuevos liderazgos que se están presentando a nivel nacional, pueden organizarse, pueden ser una plataforma, pueden construir una plataforma donde ellos van a cobrar sus esfuerzos y no van a ser un grupo cupular, no va a ser un grupo de repartición, no va a ser un grupo de amigos quienes se queden con la escogencia de quiénes van a ser los nuevos líderes dentro de la alternativa democrática. Vamos a ir a publicidad, día fatídico para el mundo. Estábamos leyendo algo que nos llega de última hora. Aparentemente tanques están ya penetrando pues allá en Ucrania, Marco Hurtado. Señor, la guerra, lo peor que le puede pasar al mundo es la guerra. Vamos a publicidad y venimos. Inicio del espacio publicitario. Hospitalidad. Confort. Distinción. Atención personalizada. A la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio. Una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol, con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Somos de regreso en Desayuno de Noticias. Lucas 4:10. Dios mandará que sus ángeles te cuiden y te protejan. Nos escribe Roberto Carlos. Muy importante en estos tiempos. Tiempos de guerra, ¿no, Carlos? Qué difícil. Sí, vale, muy triste lo que está pasando en el mundo hoy. Amanecimos, bueno, ayer, antes de acostarnos, se dio el ataque de Rusia a Ucrania. Era que nosotros llamamos a la reflexión, porque la guerra no deja nada bueno. Guerra no deja nada bueno. Y Dios quiera, esto termine lo más pronto posible. Además, con el tema pandémico que estamos viviendo en el mundo, yo creo que no merecía el mundo en estos momentos de crisis tan grave con el tema pandémico, vivir un momento tan estresante como lo es una guerra. Y nuestro llamado es a la reflexión a los líderes mundiales. Sé que desde aquí a lo mejor no lo van a escuchar, sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque termina perdiendo el pueblo. No es Putin, no es Biden, no es los líderes mundiales los que van a terminar sufriendo las consecuencias de esa guerra. Va a ser el pueblo quienes van a terminar y ganando, como dirían
corrígeme Martí, yo creo que no tengo exactamente el autor de esa frase, los perros de la guerra son los que van a terminar ganando. Esos que venden las armas son los que van en este conflicto y en cualquier conflicto, porque ellos terminan pues vendiendo las armas que pretendan en ese instante. Carlos, hablamos de organización, hablamos, volviendo pues a Venezuela, hablamos de eso que ahora mucha gente no sabía con qué se comía antes, como eran las primarias, ahora sí saben con qué se come y parece que en ese autobús se quiere montar todo el mundo. Eso no era todo el mundo que se quería qué montar. Qué bueno que sea a través de un proceso de primaria que se decanten los nuevos liderazgos dentro de la Alternativa Democrática. De verdad que nosotros aplaudimos esa iniciativa, que la venimos promoviendo desde hace muchísimo tiempo. La veníamos promoviendo dentro de la organización donde nosotros militábamos, la estamos promoviendo dentro de la organización donde estamos en estos momentos, la estamos promoviendo dentro de la Alternativa Democrática y de verdad que aplaudimos que eso quiera pasar dentro de las organizaciones políticas, porque va a permitir que quienes hagan el trabajo, va a permitir que quienes hayan cosechado, logren, quienes hayan sembrado, logren cosechar su esfuerzo. Y de verdad que nosotros apostamos a que no se quede solamente en palabras, a que no sea porque la bola se prendió y viene tomando fuerza, que estén llevando la iniciativa y estén dándole el matiz publicitario. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo que quede de nuestra intención a que eso se materialice, a que eso se convierta en una realidad y que sea la gente, que sean los sectores, que sean las comunidades quienes digan quiénes deben estar al frente de la Alternativa Democrática para el proceso que, si es la estrategia, organizarnos para el 2024, tratar de llevar un candidato único para derrotar al gobierno de Nicolás Maduro, para derrotar a Diosdado Cabello, para derrotar a quien nos pongan al frente. Pero no podemos esperar, ni podemos seguir esperando, ni vamos nosotros a seguir esperando a que llegue el tiempo de tomar las decisiones de quién sea nuestro candidato y nos agarre desorganizados. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir en Las Piedras, nosotros vamos a seguir en Caja de Agua, nosotros vamos a seguir en Las Margaritas, nosotros vamos a seguir en Bellavista, nosotros vamos a seguir en El Cardón, en Tacuato, vamos a seguir en Dabajuro, vamos a seguir en Mauroa, vamos a seguir recorriendo el estado, el municipio, la península de Paraguaná, los sectores, organizando a la gente para que cuando llegue ese proceso, hermano, estemos los completamente organizados y trabajemos en función de lograr candidaturas únicas, pero que reúnan el sentimiento de la gente, que generen la confianza suficiente para dejar de ser una mayoría desorganizada y convertirnos en una mayoría organizada que nos permita salir de esta pesadilla. Yo escuchaba a Monseñor Jesús, me escapa el apellido, de la Conferencia Episcopal Venezolana, que decía, hay problemas que no pueden esperar 2 años, hay cosas que hay que resolver. Y yo creo que no se refería solamente al hecho de que hay que, ya de una vez, el gobierno debe crear la apertura suficiente para que disminuya el hambre en el país, una serie de situaciones, la inflación, el sueldo que no existe para los venezolanos, porque no me vengan a decir que no, el salario no existe. Eso no, nadie gana ahorita un sueldo porque hay una deformación tremenda en la economía. Claro, el país está completamente dolarizado. Exactamente. Hay una dolarización de facto, sí, aunque no es de derecho. En la Constitución está claramente establecido que la moneda es el bolívar. Pero difícilmente, Epifanio, tú consigues un bolívar ahorita en el bolsillo de cualquier ciudadano en Venezuela. Tú le pides ahorita a una persona que te preste 100 bolívares, que te preste 50 bolívares, que te preste 500 bolívares, ya no sabemos ni de cuánto es la denominación del billete que está en circulación. No sabemos cuál es el billete oficial, porque hay todavía billetes del cono circulante anterior y hay billetes del nuevo cono circulante. Pero ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Para poder reunir un billete de un dólar, tienes que tener 5 o 6 billetes de la moneda nacional, que que son difíciles de conseguir y que solamente te sirven para pagar pasaje, para pagar en la estación de gasolina, y en muchos casos mucha gente cancela en divisa en alguna oportunidad porque el bolívar se disuelve, se pulveriza, no alcanza para nada y lo que hace es hacer bulto en el bolsillo del venezolano.
Bueno, Carlos, lo que te quería referir de la Conferencia Episcopal Venezolana es que se referían no solamente a la esa parte de los problemas de gente, sino creo que se referían también a la parte organizativa, de cómo debe la gente ir enfrentando lo que viene, los pasos que deben seguir, porque si no va a pasar exactamente lo que yo te decía, vuelven a llevar un proceso eleccionario sin que tenga un candidato como debe y como tiene que ser. Por lo menos en el caso tuyo, tú estás en una organización que ya comenzó la organización de esa estructura, ¿no? Ya eso es un adelanto, ¿no? Cuestión de sentarse a conversar, a ver cómo es que van a ir las cosas en lo que resta para el 2024, que ya está aquí. Estamos en el 2022, apenas ya febrero se está terminando. Estamos entrando al tercer mes del año y no nos hemos dado cuenta. Exactamente, eso pasa muy, pero muy rápido. Pero que se organicen de verdad, verdad, no de mentira. Bueno, esa es nuestra intención, Epifanio, que esto no se quede en un tema publicitario, que esto no se quede en un tema de que la bola se prendió y viene cayendo con mucha fuerza y voy a montarme para no quedarme en la parte de atrás. De verdad que nosotros vamos a ser promotores de que se logre, de que se materialice ese proceso de primaria y que se decante quienes deben estar al frente de la alternativa democrática para los procesos que vienen de aquí en adelante. Nosotros no vamos a permitir a que nos llegue el 2024 y nos consiga completamente desorganizado, y de verdad que ahí vamos a dejar nuestro mayor esfuerzo. Vamos a dejar el esfuerzo de que el sentimiento y la voluntad de la gente sea expresado a través de un proceso de primaria para lograr candidaturas unitarias, para lograr candidaturas únicas que puedan enfrentar al gobierno en el próximo proceso electoral del 2024, si la estrategia es esperar hasta el 2024. Si hay que activar otros mecanismos, que nos consigan organizados. Lo que no vamos a permitir es que nos consigan nuevamente desorganizados. No vamos a trabajar en función de que eso pase y vamos a trabajar en función de la organización ciudadana, en función de la organización de los trabajos partidistas y en función de la organización de las comunidades para generar la confianza necesaria que nos permita enfrentar ese proceso como tal. ABC informa de última hora, España despliega 800 efectivos en el flanco oriental, carros en Letonia, casas en Bulgaria y 3 buques. Estamos hablando ya de una guerra, ya. Se perdió la guerra. Es lamentable, es triste, pero sí, señor. Es una realidad ya, es una realidad. Sí. Epi, yo traje unas imágenes y si Kelly pudiese ponerla, sobre otro elefante más rojo del gobierno. Nosotros estuvimos el fin de semana por el municipio de Los Taques y pudimos dar una vuelta por lo que es el centro de acopio pesquero de Villa Marina. Y como podrán ver ahorita en las imágenes, qué triste que esa infraestructura que debería estar generando beneficio para la comunidad esté en las condiciones en que está. De verdad que lo único que queda son las paredes. Eso es adentro, ya en el centro de acopio, se robaron las neveras, se robaron todo lo que es el tendido eléctrico. El tendido eléctrico, no hay cable, no hay un bombillo, se robaron la cerámica. Mira lo sorprendente, esas son las salas de baño, los sanitarios, se robaron las mesas donde iban a preparar el pescado. De verdad que es triste que esto esté pasando. Mientras ahorita están gastando cientos de millones en ferias, en fiestas, en iluminación de algunas calles y avenidas, mientras, mira, ahí se robaron hasta la cerámica. Y no hay ningún tipo de doliente ante esta aberración. Y la arborización que hicieron para allá. No hay un contralor. Para allá también hicieron una arborización para los taxis. Pero en la avenida. Entonces, pero lo que por cierto, me hablaron ahora, del precio. ¿Qué era más importante? Me hablaron del precio de las palmeras. Mira, se habla de que son unos precios bastante exorbitantes, ¿no? Y nuestro llamado es al contralor del Estado Falcón, nuestro llamado es al contralor municipal, nuestro llamado es a los contralores municipales a que le pongan el ojo, porque de verdad que ver cómo están regando pintura en todo el municipio, en todo el estado, pero entonces cuando entras a la calle 21C de Antiguo Aeropuerto y ves las aguas negras desbordadas frente a la casa de la gente, ves los huecos, ves el mal servicio
de agua, ven el no funcionamiento del Limaceo que ha caído en detrimento, ven las calles oscuras, barrio adentro, como a ustedes les gusta decir, van a los ambulatorios y los ambulatorios completamente pintados, pero no hay un tensiómetro, no hay un loperán, no hay un antidiarreico para los niños, no hay atención dentro de las ambulancias. Ves que nos están cobrando peajes aquí en Falcón, que son los peajes más caros de Venezuela, y ves las calles destruidas, ves las avenidas destruidas, ves que no hay servicio de ambulancia. Tú dices, ¿de dónde está saliendo este recurso para pintar calles y avenidas? ¿De dónde está saliendo este recurso para poner esas barandas? Y si verdaderamente eso era la prioridad, si verdaderamente en el presupuesto participativo y protagónico que ellos se vanaglorean de tanto, le preguntaron a la gente si esa era su prioridad, si pintar en la calle era más importante que recoger las aguas negras que tiene 5, 10, 15 años con las aguas en su casa, si era prioridad pintar una avenida o que llegara eficientemente el servicio de transformación de energía eléctrica a tu comunidad. Si verdaderamente era prioridad pintar una avenida o que el aseo urbano tenga camiones aptos y se recoja la basura como es en nuestra ciudad. Esas son cosas que nosotros debemos evaluar y que se deben evaluar y que el gobierno tiene que evaluar, porque no es solamente mascarilla. El fin de semana volvieron a pasar y volvieron a pintar todo lo que es la avenida principal de Antiguo Aeropuerto, pero pintaron y limpiaron hasta donde pasaba la marcha de los claveles. Después, ¿qué pasa? De la Carina hasta el Liceíto, te encuentras la realidad de la ciudad en la que vivimos a diario. Creo que hay una cloaca rota allí cerca del Liceíto. Sí, hay una cloaca y hay un hueco allá al final, sí, de la Jacinto Lara con Avenida Principal de Antiguo Aeropuerto, y hay otro más acá. Es decir, que solamente por donde pasa la reina, que solamente por donde a ellos les conviene que se vean las cosas bonitas, están pasando. Y no puede ser esa la realidad. Cuando tú vas barrio adentro, cuando tú vas comunidad adentro, cuando tú vas calle adentro, te consigues la realidad que vive nuestra gente. Lo que está pasando en Villa Marina. Es incomprensible que esa infraestructura, y así está pasando con el parque eólico, está pasando con Cabralab, inversiones que se hicieron y que se perdieron en el tiempo por un tema de corrupción, por un tema de que se entregaron de manera política y quienes administraron eso. Se robaron hasta la cerámica. ¿No está ahí en esas imágenes, no captaste la cantidad de la inversión? No, porque la moda es no poner valla. La moda es no poner valla. Aquí se están haciendo trabajos que nadie sabe, porque es que no hay plata. Te dicen, tú pides un bombillo para la vereda 18 de Antiguo Aeropuerto, la vereda 18 del sector 1, y te dicen que no hay plata para bombillo. Ah, pero están pintando y cambiando los bombillos de la Plaza Bolívar de Punto Fijo. Y bueno, si no hay para una comunidad, ¿cómo puede haber para una plaza que está desolada? Si no hay para beneficiar el tema de la seguridad, para que Policarirubana tenga patrullas nuevas, para que tengan uniformes, para dotar a los cuerpos de seguridad eficientemente y puedan hacer el trabajo ciudadano de brindarle seguridad a nuestra gente, ¿por qué están cambiando las bombillas de la Plaza Bolívar de Punto Fijo? ¿Cuánto es esa inversión? ¿De dónde está saliendo esa inversión? Si no hay plata en el presupuesto para solucionar el problema de las aguas negras, para cambiar colectores aquí en Punto Fijo, para pavimentar o para darle solución al problema de la avenida Pumarrosa, que se está hundiendo en toda la avenida, y no creo que no se hayan dado cuenta, porque tienen 5, 6 y 10 años esas avenidas destruidas. La Girardot también se está hundiendo, la reparan y nunca termina de repararla para apuntarte, y también está... La que está allá frente al Sebin, se rebosa. Sí. Aquí en Avenida Jacinto Lara, cruzando allí entre la Jacinto Lara y la antigua concretera que acaba ahí en esquina. Por Santa Irene, entre Nuevo Pueblo. Frente al Parmo, valga la cuña, allí. Es un hueco gigantesco que no pueden decir que no, y que tienen años. Sí. No se hizo ayer, sí, no se hizo con... Tienen años esos huecos allí y te dicen que no hay plata para reparar eso, pero entonces están pintando calles y avenidas, están poniendo las palmeras a las autopistas que, mira, se ven muy bonitas. De verdad que en principio se van a ver muy bonitas, pero vamos a ver si va a haber el plan de mantenimiento, el plan de ornato que permita de que eso dure, de que cuando le quiten los palos con los que la están estacando para ver si pega la raíz,
no se vayan a ir con la brisa, porque nos han dicho ambientalistas, amigos con los que hemos conversado, de que esas palmeras no son aptas para nuestra península de Paraguaná por el tema de la brisa. Y si no haces, la siembra como es, en 3-4 meses, esas palmeras o van a estar secas por falta de agua o van a estar en el suelo porque las brisas las van a terminar tumbando. $700 después. $700 después. Y multipliquemos. Uh-huh. Mira, hay creo que 3 palmeras en menos de 50 metros. Es decir, que en 50 metros hay $2,100. Multipliquemos todo eso por kilómetro para ver cuánto entonces la inversión de lo que se está haciendo. Con eso pudiésemos arreglar el Victorino Gómez que se está cayendo. Con eso pudiésemos arreglar la Josefa Victoriana Riera que se está cayendo. Con eso pudiésemos arreglar la Escuela Técnica Industrial que se está cayendo. Con eso pudiéramos dotar los ambulatorios y los centros médicos de las comunidades para la atención primaria de nuestra gente. Entonces, ahí es donde está la prioridad entre lo que es la imagen y lo que debe ser prioridad para la gente. La solución de los problemas de la gente no les interesa a quienes están gobernando, porque ellos no lo padecen. A ellos no les interesa que en los ambulatorios haya dotación, porque ellos van a las clínicas. A ellos no les interesa que no pase el aseo urbano, porque a ellos no les acumula la basura en su casa. A ellos no les interesa que haya el problema de la solución del agua, porque simplemente levantan las manos y tienen tanques cisternas llevándoles agua. Por eso le digo, Epifanio, que en la organización de la comunidad, que en la organización de los partidos políticos, que en la organización de la Alternativa Democrática debe pasar en darle solución a los problemas de la gente, porque son los problemas que vivimos nosotros día a día. El problema de la gasolina, el problema del agua, el problema de la inseguridad, el problema de la salud, lo vivimos día a día. Y por eso lo decimos con la efervescencia que lo decimos. Los problemas de quienes gobiernan hoy el Estado Falcón, Venezuela y nuestro municipio Carirubana no son los problemas de la gente, porque simplemente los problemas que vive la gente no son los problemas que vive Abel Petit, que vive Víctor Clara y que vive Nicolás Maduro. Gracias a Carlos Lucero por haber estado en Desayuno de Noticias. Fuerza Vecinal estuvo hoy pues con nosotros acá en el programa. Hoy es 24 de febrero, por si acaso hay que ir anotando la fecha para los envidiosos, para llevar la cuenta. Carlos, que gracias. Que se atrevan, Epifanio. Que se atrevan. Yo sé que sí. Tú nos invitas con muchísimo placer, pero invítalos a ellos también. Que se atrevan a sentarse aquí y decir las cosas que tienen que decir. Nosotros estamos abiertos al debate. Y a esas personas que nos adversan, los invitamos a que nos acompañen. A que salgan a recorrer el municipio, a que salgan a denunciar y a que salgan a construir, a organizar esta alternativa. Carlos, gracias por haber venido a Desayuno de Noticias. Ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos dejado entrar a sus hogares. Nos vamos, pero antes tenemos a Martí Hurtado y Pimentel, elegantemente pues trajeado, pues lo viste Petronio, el sastre que viste a los hombres que saben llevar los pantalones. Martí Hurtado empeñado en ganarse el premio como el periodista mejor vestido del Estado Falcón. Ahora pues tiene competencia con Luis Aular Leal porque también busca la ropa ya en Petronio. Vamos a ver quién gana este año entonces la competencia del mejor vestido. Martí Hurtado, pienso que es un día triste para la humanidad hoy por la guerra cruel, como diría este muchacho, bueno, ya no tan muchacho, de la gran fogata, con la canción aquella de los hippies, antes Carlos de irse. Moreno. Carlos Moreno, exactamente. De los hippies. Sí, señor, de los hippies. Hace tiempo eran los hippies, que cantaba guerra cruel. Todas las guerras son crueles. Buenos días, Martín. Buenos días, Epifanio, un gusto, un placer. Saludo a tu invitado, Carlos Lucero. Y en verdad, bueno, el mundo amaneció hoy mal, conmocionado, mal. Ayer el presidente Putin dio instrucciones entonces de unos ataques militares a cerca de 7 ciudades allá en Ucrania. Entre ellas las principales, a Kiev, a Yakov y Odessa, que son quizás en ese orden jerárquico las 3 ciudades más importantes de Ucrania. Ya inclusive estaba revisando en las redes y ya se habla entonces, ya empiezan a algo que no nos gusta nunca, que es contabilizar el número de personas fallecidas, número de seres humanos. Ya se habla de 58 muertos
8 por parte de Ucrania y creo que 50 soldados rusos. Yo creo que ojalá se agoten todos los esfuerzos, no solamente de la ONU, no solamente de la propia OTAN que está inmiscuida allí, sino los principales mandatarios del mundo, el grupo G7, donde está Estados Unidos, donde está Alemania, donde está Francia, donde está Japón, y se detenga esta guerra que le hace mucho daño a la humanidad, sobre todo en tiempos de pandemia. Imagínate, Epifanio, entonces cómo vivimos en estos momentos, pandemia y guerra. No, esto no es posible. Y como este segmento siempre es deportivo, fíjate el daño que le hace al deporte, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, que es el deporte rey del mundo. Exacto. La Champions, la Liga de la Champions, tiene pactada para el 28 un partido, el 28 de marzo un partido en Rusia, en el estadio Gazprom. Gazprom es una transnacional, un gigante petrolero ruso que financia esto, y ahí está previsto un partido de la Champions. Pero eso tampoco, entonces se va a jugar allí en Rusia, van a querer ir entonces algunos equipos de la Liga Europea a jugar en Rusia. No, Rusia además todavía no tiene el pase al Mundial de Qatar, tiene que ir al repechaje con Polonia. Polonia querrá jugar con Rusia, cuando Polonia fue uno de los principales países que se manifestó su apoyo a Ucrania. Entonces esto fue como convulsiona la guerra todos los aspectos de la sociedad. Martí, hace unos segundos se hablaba de 800 soldados españoles que ya estarían ya preparados para entrar a territorio. Sí, todos los países que están... Que la fuerza a la ONU. A la OTAN también, a la NATO, como le dicen, ¿no? Sí. Porque nosotros decimos la OTAN porque es en la organización del Tratado del Atlántico Norte, pero todos tienen su participación y el mundo entero. Mira, aquí se va a ver algo. Las guerras hasta la Segunda Guerra Mundial, las guerras eran como guerras regulares, ¿no? De combate, cuerpo a cuerpo, con tanques. Ahora, esta guerra es asimétrica. Esta guerra puede ser también... llueve, Epifanio. Sí, está lloviendo. Está lloviendo. Salimos hace un momento y vimos que está lloviendo. Qué bueno. Lo cierto es que esta guerra no va a ser... Es una guerra comercial, es una guerra de sanciones, es una guerra de bloqueo. Rusia necesita del mundo para vender su petróleo. Él es el segundo productor de petróleo del planeta. Le vende gas a casi el 40% del gas que consume Europa. Se lo suministra Rusia. Va a perder esos mercados, ya se acaban de cerrar el pase de un gasducto. Un gasducto Strang, que estaba así por Alemania. Ya Alemania dijo, por aquí no va a pasar. Sí. Y así entonces vendrán sanciones, vendrán bloqueos, cosa que conocemos nosotros, tanto Cuba como Venezuela, conocemos muy bien los daños que hace entonces el bloqueo y las sanciones. Entonces así pudiera ser un nuevo tipo de guerra, o pudiera ser una guerra en la cual se involucre todo el planeta, sería entonces la tercera guerra mundial. Y mucha gente dice que esta guerra, la tercera guerra mundial, y si llega una cuarta, va a ser nuclear la tercera. Y la cuarta va a ser con palos y piedras. Sí, porque ya nos hemos destruido, en definitiva. Tu invitado de hoy, Martín. Harold Guerrero, tenemos temas interesantísimos. Los 25 ítems de la misión de observación electoral, que tiene mucho que ver, se inmiscuyó mucho esa misión. Estoy viendo a Harold. En lo que es el Estado de Derecho. Estoy viendo a Harold porque tenía días que no lo veía. ¿Sí? A Harold. Sí. La independencia de poderes, ¿qué ha pasado? ¿Será que no lo quieren en Punto Fijo, Harold? ¿Lo quieren más en otro municipio? ¿Sabes que Harold es ese caso, de verdad? Tú lo has dicho. Harold es extremista. ¿Será que no es profeta en Harold su tierra? Harold es extremista. ¿Le preguntas o lo aman eso usted? Mucho aquí o lo quieren mucho allá, lo extremo. No hay término medio para Harold Guerrero. No lo quieren aquí en Punto Fijo, pero lo aman mucho en Caracas. No se pierda a Plomo Limpio, que como siempre va a estar muy bueno. Yo lo que hice fue eso, tocarle la lengua a Martí Hurtado. Sí, sí. No se pierdan a Plomo Limpio, va a estar muy bueno. Chao, hasta la próxima.